Blood Brothers es una historia de amor, evidentemente. Es una doble historia de amor. Es la historia de un niño que ha perdido a su madre y que cuando vuelve a contactar con el mundo, inicia la búsqueda de su madre, encuentra a una chica de la que se enamora. Y se encuentra con el gran dilema de que la chica es una ladrona en potencia. Son, como se diría, dos almas gemelas. Te he traído el CD. ¿Qué CD? No sé qué es eso. Es bueno. Tú sabrás. Tenía el imán dentro, te hubieran pillado. Pues soy María Valverde y hago el papel de ladrona en una historia de ladrones. La historia trata de un chico que tiene problemas consigo mismo de identidad, que no encuentra a su madre, que quiere buscar a su madre, que quiere buscar la infancia perdida. Hola, soy Juan José Ballesta y mi personaje es el ladrón. Intenta buscar la vida, pero es que en verdad él lo lleva a la sangre, es el carterista. Entonces, en cuanto puede, cuando está currando la peluquería y ve que a uno se le cae la cartera y puede meter mano, mete mano. Para los demás es un extraño. Para la chica es un extraño. Para la gente con la que se relaciona es un extraño. Y el hecho de que realmente lo sea, pues le da mucha más fuerza al personaje. El chico, nada más que sale del orfanato, donde él vivía con su madre, al trastero donde vivía con su madre, ahí al cuartito ese, y espera, y él está sentado en la cama, y cada vez que escucha dos pasos y mira para arriba, en la rejilla donde la gente anda por la calle, y se imagina que su madre sale corriendo, y siempre está con la esperanza de encontrar a su madre, siempre. Yo creo que de Juanjo destacaría lo que es la frescura. Se ha dicho muchas veces, y todo el mundo dice que es un animal cinematográfico, que todo hace una forma instintiva, y yo no sé hasta qué punto él se lo hace o realmente es así instintivo. Yo creo que hay un trabajo por ahí detrás que no se enseña a nadie, pero realmente tiene una naturalidad que yo creo que es muy difícil de encontrar en el cine español, aparte de la profesionalidad que tiene. Para la edad que tiene es tremendo con cómo trabaja, cómo domina totalmente la mecánica de lo que es el cine, con lo cual todo el trabajo de mecánica que a veces puede ser difícil y puede ocasionar retrasos, eso está zanjado, eso ya está hecho. Entonces, trabajar con Juanjo solamente ya trabajar los matices y trabajar lo que es la actuación. Juanjo es el actor sin método, puro instinto, pura visceralidad. Yo también creo que va a dar mucho que hablar. Ya viene haciendo grandes películas desde hace años y la verdad que ha sido un placer poder trabajar con él. Creo que ha transmitido muy buen ambiente en el rodaje y a todo el equipo. Flying over to the UVA, easy rider, she could dream all day. Dream all day. Flying blind into a slow. María no se mete con nadie, va a ese rollo, llega al rodaje, curra y se va. Es que claro, es que mi personaje tiene dos fases. Entonces es un poco, porque empieza súper dudosa, es un poco, pero a la vez valiente, o sea, se arriesga también. Mientras va conociendo al ladrón, en ella va cambiando algo, su forma de vestir es otra, se hace como un poco más agresiva, más, un poco más madura, más, no sé, empieza a tener las cosas un poco más claras, ¿no? O sea, el hecho de tener adrenalina en su vida creo que la hace estar más tranquila.
una chica normal y corriente que estudia, que tiene un novio que la aburre y tiene una vida que la aburre. Le falta algo, como a él. Evidentemente, cuando se encuentra con el ladrón, se encuentra de pronto con alguien que le da todo lo que ella necesita, que es adrenalina. Y evidentemente se convierten en dos chonquis, ella de él y él de ella, porque él le da un sustituto del amor que le está buscando, ¿no? La gente habla muy bien de la Mari, ¿eh? Y la ponía a la Mari como una de las mejores, la quiere todo el mundo, ¿eh? Hoy día, como actriz. El caso de María, yo lo que apuntaría es su inteligencia, es una persona muy inteligente y también para la edad que tiene, porque estamos hablando de gente de 18 años, es tremenda. Ha sido como siendo tan diferentes se han complementado tan bien y se han llevado tan bien, y yo creo que es una gran pareja cinematográfica. No, yo creo que el sentirme cómoda con él y yo creo que él conmigo, creo que también hace que salten chispas a lo mejor en la pantalla, o que creo que es importante. Creo que cuando tienes complicidad con una persona, creo que todo es mucho más fácil. Yo creo que la química entre los dos es evidente, y eso es lo que hace fundamentalmente que la historia de amor en la película funcione. No soy yo la que te lo niega. Se escribe, luego se vuelve a hacer mientras que ruedas y luego se vuelve a escribir cuando la montas. El montaje de la película lo ha hecho Iván Aledo. En el caso de esta película yo le di carta, vamos, vía libre para que hiciera lo que quisiese en un primer montaje, ¿no? Porque quería ver lo que él hacía con el material sin que yo estuviera encima diciéndole esto va por aquí, esto va por allá. ¿Por qué 16 milímetros? Pues muy sencillo, Ladrones es un cuento y precisaba una textura de cuento. 16 milímetros es un formato muy muy difícil debido a que da un grano precioso pero justo en el límite. El director de fotografía de la película es David Azcárraga, que ha hecho un muy buen trabajo. Estoy buscando una mujer. Es rumana.
morena, de 30 y pico. Se llama Ana. ¿Debería conocerla? Le vende cosas. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Creo que Patrick le ha dado al personaje del anticuario una elegancia y juega un papel de una especie de Mefistófeles, de personaje en la sombra, que de alguna manera, luego sabemos por qué, conoce la historia del ladrón y le lleva por un camino determinado. Prefería no revelar la trama. En cuanto a María, su personaje es un personaje pequeñito, en tanto que no tiene diálogo, que solamente tiene unas miradas, pero que realmente es uno de los leitmotivs de la película. La madre es el arquetipo de la madre. La madre es un personaje que no se juzga, que es simplemente perfecto. Con lo cual, el recuerdo que tiene él de la madre es el recuerdo que tiene como niño.